Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos, ya sabéis, a la Retroserie, espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Estamos con Medievik, el original, el clásico de Play 1, PlayStation 1, y estamos en el nivel de los Jardines del Asilo. Hoy nos vamos a ver con un nivel bastante peculiar, que en su día a mí personalmente me sorprendió mucho, así como al amigo Luke, John Botani, que me ha pedido que le dedique este capítulo, porque a él personalmente esta parte del juego le gustó mucho. Bueno, pues el capítulo de hoy va dedicado al amigo Luke, que sé que le va a hacer, bueno, incluso rememorar un poquito la nostalgia que nos trae a todos este juego, este grandísimo juego. Así que no perdamos más tiempo, entremos en los Jardines del Asilo. Nos colocamos nuestra espadita y vamos a ir mirando porque se trata de un nivel bastante particular. Este es el jardín de Zarok, nada aquí es lo que parece a primera vista. Para salir de este laberinto tendrás que buscar en primer lugar al llamado Jack del Campo. Jack del Campo. Bueno, vamos a mirar bien. A ver, la cámara no nos deja girar porque veo. Aquí hay un unicornio, aquí una estrella. Aquí runa caos que se necesita. Vamos a hablar con un tal Jack del Campo. Ahí va, cuidado, que viene un monje maléfico. Son los enemigos principales de este nivel. Vale, está el condenado dragón este, me está lanzando fuera. Vale, ya hemos acabado con él. Vamos a acabar con los monjes maléficos. Importante que no se nos olvide el cáliz. Vale, otro monje maléfico de estos. Digo monje, pero puede ser cualquier cosa. Vamos a ver. Venga, 11% cáliz, vale. A ver dónde está nuestro amigo ya del campo. Aquí le tenéis. Vale, parece que hay que colocarse aquí. ¿No? Ahí hay que colocarse. Saludos, Ser Fortesque. Me llamo Jack del Campo. Soy el maestro de las adivinanzas y este laberinto es mi dominio. Puedes salir cuando quieras, pero solo cuando hayas respondido a cuatro adivinanzas acertijos, tan difíciles, tan perplejamente complejas, que nadie las ha conseguido resolver hasta ahora. ¡Ja, ja, ja! Prueba ahora con mi primera adivinanza. Aparecen por la noche sin poderlas agarrar. Se pierden por el día sin poderlas robar. Aparecen por la noche sin poderlas agarrar, se pierden por el día sin poderlas robar. ¿Qué es, amigos? Pues ya lo digo yo, las estrellas. ¿Os acordáis dónde vimos tres estrellas? Sí, por ejemplo aquí. Venga, una. Restan cuatro, vale, son en total cinco. Hay que buscar estrellas, vale. Mira, ahí tenemos la segunda. Fuera. Restan tres, nos queda meternos por aquí. Atentos a los posibles monjes, locos. Vale, cuidado, encerrona de los monjes, encerrona de los monjes. A ver, que el otro se ha escondido ahí. Ah, no, se ha ido para allá. Vale, ven para acá, sin vergüenza. Vale. Si los pillamos de uno, así, de uno en uno, ¿vale? Con el amplio radio que tiene de alcance la espada, no nos deberían ni tocar. Aquí hay otro, muy condenado, está oculto. Así que aguanta este, ¿no? Fuera. Restan dos. Vale, allí veo la runa roja, una fuente de vida. Correcto. Vamos por aquí. Ha dicho, restaban dos. Mira, van monjes. A ver, a ver. Mira, ahí hay una. Y una campana. ¡Ahí va! Esto no me lo esperaba yo. Vamos, a los tres al mismo tiempo. Eso es. ¡Uy, va! Que cuatro ya son muchos, ¿eh? Cuatro ya son muchos. Bueno, si hay un quinto aquí. Vamos a meterles... Venga, un poquito. ¡Ahí va! ¡Sí, me han encerrado! ¡Qué condenados! Toma flechas que rebotan por todos lados. Eso es. Eso es. A distancia... No hay tu tía, ¿eh? Mete ya, hombre.
a lo que aguanta el condenado. Vale. Ahí no hay nada. Voy a mirar los agujeros que aquí, mira, ¿ves? Dinarito. Por cierto, tengo un montón. Como no compro nada, las avariciosas gárgolas. Y más dinarito. Resta solo una. Vale. ¿Qué pasa si golpeo yo la campana otra vez? ¿Sale más? ¿No? Bueno. Vale. Por aquí. Esto no lo hemos visto. Mira, hay una pared que se supone que se deberá abrir ahora. Y ahí está la estrella que nos falta. ¿Y esto? Hecho, caballero. Pero mi adivinanza de las estrellas era pura bagatela. Siempre me gusta empezar con una fácil. Pasa a la siguiente. Seguro que no la encontrarás tan sencilla. Vamos a ver de nuevo a Jack del Campo. Era, según entramos, por ahí veníamos. A la derecha, ¿no? Sí. Bueno, primero de los cuatro acertijos le tenemos. Vivo para reír. Vivo para los demás. Y sin eso no soy nada. Vivo para reír. Vivo para los demás. Sin eso no soy nada. Bueno, pues, adivinanza de... Esta es la segunda adivinanza. Si no recuerdo mal, era el payaso. El payaso. Hay que buscar algo que sea parecido a un payaso o a una cara de payaso o algo así. Vale, por aquí no hay nada. Sigamos mirando. Oh, qué laberinto, ¿eh? La verdad es que este nivel está genial, ¿eh? No me extraña que... ¡Ahí va! Que al amigo Luz le guste, está muy bien, ¿eh? Mira, si os fijáis, ha abierto este hueco de ahí, ¿vale? A ver qué hay aquí. ¿Escudo? Bueno, tenía a tope. Ya digo, los monjes no son complicados si los vamos manteniendo, ¿sabes? A distancia con el rango, el alcance que tiene la espada. Mira, ahí está nuestro amigo el payaso. ¿Este nos atacará o algo? Bueno. Aquí recuerdo que lo que había que hacer es girar todas las caras. Y todas las caras se tienen que poner... Vale. Esto había que hacerlo para que todas las caras miraran al payaso que está en el medio, ¿vale? Tengo entendido que la que menos tiempo... Porque ellas se giran solas. La que menos tiempo aguanta girada, ¿vale? Es la que está justo en el medio. Sí, esta de aquí. Entonces, vamos a colocar casi todas. Hacemos una ronda corriendo, golpeando una vez a cada una. Y por último dejamos la última allí. A ver. A ver. Vale, es ahí. Espérate. Gírate, gírate. Ahí. Si le doy otra vez. Vale, ya sé la posición que hay que dejarla. Esa. Y esta de aquí. Si le doy otra vez. Vale. Pues ya está. Ahora lo que hay que hacer es pasar corriendo y golpeándolas a todas. ¿Vale? Esto hay que hacerlo muy bien porque tenemos muy poquito tiempo y se van girando. Vale, lo he hecho mal. Porque esta no la había colocado bien. Hay que repetirlo. Porque si no, no me va a dar tiempo. Se van a girar. Vale. Eso es. Esas sí creo que están colocadas. Venga, repitamos la operación. Ahí va, se me ha escapado esta. Vale, esta tenemos que dejarla para la última. Vale, no hay problema. Estas dos tardan bastante en girarse, como veis. Vale, pues estas dos tienen que ser las primeras. Vamos a volver a colocarlas. Vale, esta creo que tiene un giro más. No. Ahí. Vale, esta... Su posición era la que estaba. Le he tocado y no tenía que haberlo hecho. Vale, ahí. Vale, y estas hemos dicho que eran las que más tardaban en girarse, ¿no? Vale, ahí. Vale, pues tengo que empezar así. Por cierto, esta la he colocado. Vale, sí, estaba colocada. Ahí. Bueno, creo que ya está. Vamos allá. Empezamos por aquí, que son estas las que más tardan. Venga. Vale, genial. Vamos, dale, hombre. Ay, que me he dejado esta de aquí, que le faltaba... Vale. Leche. La he colocado mal. Vale. Repitamos el proceso. Vale. Así. No, vale.
Ahí. Vale, si le doy otro, ahí. Todas las caras que están sonriendo tienen que apuntar al payaso, ¿correcto? Vale, si le doy otro más, apuntaría al payaso, vale. Bueno, ya sabéis más o menos lo que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer que todas las caras que son de color dorado, las que están riéndose, no las que están tristes, sino la otra, apunten al payaso, ¿vale? Vale, ahora sí. Venga, empecemos. Una, dos, tres. Eso. Vale, está condenada. ¡Ah! ¡Mierda, tío! Vale. Venga, hay que repetirlo. Tengo claro que estas dos son las primeras que hay que golpear, ¿vale? Así que voy a hacer lo siguiente. Vale. Ahí. Vale. A ver, os explico. Voy a golpear estas dos. Esta no la voy a golpear porque tarda muy poco en darse la vuelta automáticamente. De ahí pasaríamos a esta, esta y esta, en ese orden, ¿vale? ¿Por qué? Porque las propias caras se dan ellas por sí la vuelta, pasado un tiempo, y claro, en el momento que queremos que lo tenemos, pues luego se gira una automáticamente. Venga, vamos a colocarnos y hacer la secuencia. Empezamos por esta, saltamos de ahí. Eso es, ese es el orden, ¿vale? De acuerdo, era un payaso. Eres listo, estoy seguro. Vuelve a cavilar, caballero, porque quiero ver la desesperación en tu cara cuando oigas mi siguiente crítica. Esta es que no es que sea difícil, simplemente que hay que saber el orden para golpear las caras de los payasos. Vamos por aquí, ahí no hay nada. Tenemos que ir a ver a Jack. Vale, hemos venido por ahí, todo recto, eso es. A ver. Ya estamos con que no se nos coloca bien. La cara como de árbol, la piel como de mar. Gran bestia eres, dicen de mí. Pero cualquier bichito me asusta a mí. Bueno, esta, con lo que nos ha dicho el amigo Jack, va a ser muy difícil deducir de qué se trata la adivinanza, pero lo voy a decir yo, ¿vale? Si no recuerdo mal, estaba por aquí. ¿Veis que se nos ha abierto? ¿Veis? Se nos ha abierto esta puerta, ¿vale? Vamos a echar un vistazo por aquí. Mira, monjes. Cada vez que resolvemos una adivinanza se nos va abriendo una parte del laberinto, ¿eh? Tenerlo claro eso. A ver, ¿qué vas a hacer? Vale. ¿Hay algo ahí? No. Lo primero que tenemos que hacer en esta zona, porque tenemos que llegar hasta ese elefante que hay allí, que es la adivinanza, ¿vale? Es despejarlo de enemigos. Primero nos cargamos los monjes locos estos. Perfecto. Venga. Y por cierto, revisamos que tenemos ya el cáliz al 81%. Aquí está el cáliz. Es muy fácil de coger en este nivel. Lo único que hay que preocuparse de eso. Voy a aprovechar y gasto algo de dinerito porque vamos, con tanta pasta que tengo. Llenamos esto. Llenamos eso. Y llenamos las lanzas. Muy bien. Bueno. Los elefantes contra más grandes, más asustadizos. Veréis, pues lo que tenemos que hacer ahora es... Mira, ahí había dinerito. Aquí no sé si he saltado. Aquí no hay. Vamos a encontrarnos con un pequeño ratoncillo aquí, pero como veis hay gatos por el medio. ¿Vale? Si no recuerdo mal, el ratoncillo estaba por aquí. Lo que tenemos que hacer es llevar a nuestro amigo el ratoncillo, que ya le he oído por aquí. ¿Dónde estás, ratoncillo? Le he oído, pero no le localizo. A ver, cuidado que la cámara ahora no lo deja ver. ¿Dónde está el ratoncillo? A ver, a ver, a ver. Le he oído, ¿eh? A ver, ¿dónde demonios está el ratón? Vale. Ajá. El ratoncillo está ahí dentro. ¿Le veis? Al lado de la bolsa. Pero necesitamos la runa caos. Vamos a buscar la runa caos. Porque aquí en el laberinto se nos habrá abierto alguna otra parte. Mira, de hecho, ¿veis? Ahí nos están esperando un par de monjes locos. Vamos a por ellos. Vale, esta parte de aquí se ha abierto.
Y por aquí tiene que estar la Conacos. Vamos a acabar con los Moglocos. Vale. Quita muy poquito, ¿lo veis? Quita muy poquito. Vamos a romper el tentáculo. No te pongas nervioso, ¿eh? Vale, fuera. Mira, aquí está la runa caos que buscábamos. Esto está cerrado, ¿vale? Imagino que luego se podrá acceder ahí. Vamos a liberar al ratoncillo. Vale. Por cierto, aquí no sé si se nos habrá abierto algo nuevo. Esta escalera. Aquí ya estuvimos, ¿no? ¿Dónde estaba la pieza esta? He sufrido ahí un pequeño corte en la imagen, no sé qué será. Vale. Vale, sí, esto está todo listo. No quería dejarme nada. No, por ahí no. Por aquí. Este nivel, la verdad es que está muy, muy chulo, ¿no? A ver, la runa caos para liberar al ratoncillo. Bueno, tenemos que hacer que el ratoncillo nos siga. ¿Veis? El ratoncillo automáticamente nos sigue. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir andando por la zona donde no estén los gatos. Porque los gatos se comen los ratones, ya sabéis cómo va, ¿no? Vamos a esperar a que pase el gato. El ratoncillo automáticamente nos sigue. Eso es. Nos ponemos por aquí, vamos esquivando. Eso, viene el ratoncillo. Vamos a ir andando, ¿vale? Porque si vamos corriendo lo dejamos atrás. ¡Corre! ¡Corre que te coge! ¿Ha pasado? Sí, digo... Cuidado, vente por aquí. Vale, viene detrás de nosotros. Vale, aquí hay otro gato. Bueno, evitamos a los gatos. Se acerca el ratón. Y... A ver, cuidado. Que ese gato no lo va a liar, ¿eh? Vente por aquí. Eso es. Hacemos la 13-14, por ahí, bien. Y llegamos hasta aquí. Como veis, nuestro amigo el elefante se ha asustado. ¿Te cuenta del farol? Yo creía que la adivinanza era difícil, pero la verdad es que se trataba de un elefante. Sin embargo, esta vez, casi me das pena. La respuesta al enigma siguiente ha desafiado las mentes de toda una generación. ¡Ven a mí! Bueno, vamos a ver qué nos ha abierto por aquí nuestro amigo el elefante. A ver, mira, un monje loco de estos. A ver... Va a tocar la campana, ¿no? Bueno, pues tú tocas la campana, pues yo toco el baúl. Venga. Aguanta. Madre mía, suenan campanas. Suenan campanas. Vamos, que estoy a puntito de conseguir el cáliz. Perfecto. Muy bien, ya podemos recogerlo. Acordaros, el cáliz está justo al lado del elefante, ¿eh? Ahí no hay nada, pero aquí hay dinerito. Eso es. Por cierto, tengo un montón. Vamos a ver dónde nos lleva esto. A ver, que por aquí, ¿alguna botellita de vida quizá? Mira. Botellita no, pero una fuente de vitalidad si quieres. A tope, eso es. Vale, a ver, miremos. ¿Es por aquí donde vamos a parar? Anda, si hay otro de estos por aquí. Vale. Eso de momento nada. Vale. Y esto está cerrado, vale. Imagino que esta zona será para la cuarta adivinanza, ¿vale? Así que vamos a ver. Vamos a ir a ver a Jack del Campo otra vez. ¿Aquí caí? Sí. A ver. Perfecto. Galería de tres. Tal y lo hemos conseguido. Solo nos queda completar el nivel. Cuidado. Nuestro amigo Jack estaba por aquí. Eso es. Tolero la luna y las estrellas, el sol no puedo ver. Expúlsame con la luz de una linterna y me verás girar y correr. Bueno, tolero la luna y las estrellas, el sol no puedo ver. Expúlsame con la luz de una antorcha y me verás girar y correr. Si no recuerdo mal, la adivinanza esta era o la sombra o la oscuridad. Me parece que era la oscuridad. Vale, bueno, vamos... Para la zona nueva que ha abierto nuestro amigo el elefante. Ahora que ya nos ha dicho... A ver qué vemos por aquí. Vale, fijaos, se ha abierto la trampilla, ¿vale? Esto iré a verlo. A ver, sí, aquí estaba el bicho este. Bueno, pues vamos por aquí.
Vale, hemos salido a una estancia. Vale, efectivamente. Aquí lo que había que hacer es ir empujando esto. Me parece que había que ponerlo. A ver. Ahí, colocado. Perfecto. Ahora vamos a empujar este de aquí. Hay que colocar cada pedestal con la antorcha donde está el símbolo ese de la cruz. Bueno, de la cruz o lo que sea. Eso es. Un poquito más. Perfecto. Si suena la musiquilla esa, cha-cha-chan, es que lo hemos hecho bien. Pues sí, creo que era la adivinanza esta era la oscuridad. Porque ya sabéis que la luz disipa la oscuridad. ¡Maldito seas! Tardé siglos en inventar esta de la oscuridad. Muy bien. Por indignante que parezca, mi vasto intelecto ha sido igualado por tu cerebro en descomposición. Regresa enseguida y te daré tu premio. Estupendo, nos va a dar un premio. A ver, vamos a eliminar el bicharraco este, saltando y disparando. A ver. Ahora, perfecto. No sé si nos saldrá algún monje loco más por aquí, sí, efectivamente. Hay más de uno, de hecho. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a utilizar las dagas, porque es que la verdad que no las he utilizado. Toma, dagazo, al monje loco. Vente para acá. Toma. Qué poquito quita las dagas, ¿eh? Venga. Venga, nos tienes que dar nuestro premio, ¿eh? Que hemos superado tu intelecto con nuestro cerebro en descomposición, como ha dicho. Qué bueno, tío. Es que este juego tiene unos puntos, tío. Es muy bueno, tío. Cuando un juego es bueno y tiene esa chispa, tío. ¿Te crees muy listo, verdad? Pues aquí tienes, señor Sabelotodo. Te ofrezco un pasaje gratis a mi laberinto. Encuentra la salida tú solo. Pues vaya premio que nos ha dado, de mierda. Bueno, la salida está por aquí. Vaya premio de mierda que nos ha dado. Esperaba algo más, sinceramente. Vamos a mirar. Vale, la trampilla esa está cerrada. Aquí estoy lleno, ¿no? Vale, tenemos que acceder a esa zona de los árboles. Me parece que no hemos accedido todavía. Vale. Por aquí, se ha abierto esta puerta. Bueno, 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 amigos. Un ajedrez. Bueno, ya veis, ¿no? Hay que colocar las piezas. Esto es muy fácil, ¿no? Esto es una torre. La torre ya sabéis que mueve o bien en horizontal o en vertical. Este de la cruz es el rey. El rey mueve uno y mueve en todas las direcciones. Venga, mueve para allá. Mueve para allá. Mueve para allá. Colocado. Vale. Esto es un alfil, ¿vale? Claro, el problema es que puedo quitar al rey del medio. Bueno, vamos a poner a la reina primero en su sitio. Que nos torbe. Uy, uy, uy. Uy, uy, dice. Venga. Y ahora el alfil. Vamos a ver si le puedo. A ver. Eso es. Ya sabéis que mueve en este movimiento tan extraño. A ver. Eso es. A ver, ¿qué hay que darle? Eso es. Ya lo tenemos colocado. Perfecto. Bueno, tenemos la salida, ¿no? Voy a coger esto y voy a leer el texto. Resuelve este acertijo final y abrirá la entrada secreta al asilo. El alcalde está encerrado allí con un ejército de locos. Vamos para allá, ¿no? O sea, que esta es la entrada secreta. Realmente la entrada era la otra, creo. Pero esta es la secreta. Pues nada, entramos por aquí. Arriba y abajo, como un dios sobrenatural.
Quizá el maestro haga más difícil encontrar las copas de huevo mágicas. Muy bien. La verdad que no nos ha dicho nada con eso que nos ha dicho. Vamos a ver. Una botellita de vida nos vendría de muerte, ¿verdad? Aquí nada. ¿Y qué tenemos aquí? Un señor caballero con un señor escudo. Me gusta eso. ¡Ah! Herr Fortesque. ¿Has vuelto del campo de batalla ya? ¿Eso está bien? Todos me dicen, Stungard, ¿qué piensas de esta espada o de este hacha? Pero yo les digo, ¡Nein! La guerra moderna es una cuestión de ciencia, la ciencia de los escudos. Creo que deberías tomar mi escudo, ¿ya? Es mágico, Herr Fortesque. Algunos dicen que es mejor tener una espada mágica que un escudo mágico, pero yo te digo que es mentira. Siempre que lo uses bien, este escudo te hará invencible. Bueno, chicos, escudo de oro, 400 de resistencia. No está nada mal, ¿eh? 400, ¿eh? Bueno, cómo mola el tono que le ponen a los héroes de Valeria, a los héroes. Este le han puesto el acento alemán. Nein, dice. Qué bueno, tío. Bueno, venga, vamos a continuar, que hoy el capitulito le vamos a alargar un poquito más. Vamos a hacer también el nivel del asilo, de las mazmorras. Venga, las mazmorras del asilo. Voy a hacer un guardado. Aquí, garganta de las calabazas. Sí. Bueno, amigos, nos encontramos en un nivel que lo único que tenemos que hacer es ir avanzando por distintas estancias, tumbando a todos los enemigos posibles, ¿eh? Aquí me gusta a mí mucho en este nivel usar el martillo, porque con el golpe que pega al suelo y la onda expansiva que crea, pues la verdad es que está muy bien. Venga, viene más. Eso es. Cuidado que nuestros enemigos, los zombies, se lanzan hacia adelante. Ahora sacaremos el martillo. Cuidado que nos empiezan a rodear. Están muy bravos estos zombies, ¿eh? Vamos a movernos porque así no vamos a hacer nada. Aquí voy a sacar el martillo y vamos a empezar a cargar golpes, que ya veréis qué espectáculo. Ya veréis qué espectáculo. Eso es. Mejor, ¿verdad? Perfecto, se nos ha abierto el pase al siguiente nivel. A ver qué tenemos aquí. Cuidado con los cañones que hay arriba, ¿los veis? Hay dos cañones ahí en el nivel que nos lanzan cañonazos, lógicamente. Eso es. Evitamos cañonazos. Y mientras nos vamos quitando con la onda expansiva del martillo a los zombies. Aquí imprescindible ir corriendo todo el rato, ya os lo digo. Bien. Venga, se abre la tercera compuerta a ver qué sale por ahí. Pues más zombies. En este nivel recuerdo que salen esa especie de hombre zanahoria, como yo lo llamo. Siempre se ha llamado así, ¿eh? ¿Vale? Tienen una forma bastante peculiar, ¿eh? Fijaos los que hay, ¿eh? ¡Madre mía! Puerta, vámonos. A ver. Aquí murciélaguitos, ¿no? Vale, pues mira, la misma onda. No vale para quitarme los murciélagos. Bueno, que también hay zombies con los murciélagos. Nada. Aquí
hay que vigilar mucho la barra de vitalidad, porque en este nivel nos va a volar, ya lo digo. Son muchos enemigos, ya está despejado. Cuidado con estos, los jorobados. Estos sí que son puñeteros. Eso es. Corriendo, lo que quitan, No. No podemos fallar, Eso es. Bien. Bien ahí. Mucha gentuza aquí, Mucha gentuza. Bien. Vaya, eso es lo que no podemos fallar. Venga. Bien. Venga, entremos aquí. Aquí van a salir nuestros amigos los hombres zanahoria. Estos son... Yo los llamo así, no me expliqué. Es una forma bastante curiosa. Eso es, a bailar zanahorias. Se van riendo, porque claro, esto es un asilo de locos. Y aquí la gente que está... Bueno, las criaturas que están encerradas. Al que menos le faltan tres cocidos, al que menos. Aquí podían perfectamente tener plaza, pues... La ama de llaves de la serie de Hunting Ground, no sé si la habéis visto, la recomiendo, por cierto, la que hemos subido en el canal hace tiempo. Numerosos personajes de la saga Silent Hill, como Eddie, por ejemplo. Bueno, aquí, en este asilo, podéis ver muchos personajes secundarios que han aparecido en mi canal a lo largo de las distintas series, La familia Baker de Resident Evil 7 también, perfectamente, Mira, un puño de energía que nos viene de muerte. Ahí hay una gárgola que nos suministra otra ampolla de energía. Bien, vamos recuperando. Uf, qué martillazo les he metido ahí. Ahora es un mixto de zanahoria de esta con zombies, por lo que veo. Toma, joder, le he clavado a esa zanahoria. Más. Sí, claro. Vale. Algo se ha abierto por ahí. Vamos a ver. Imagino la puerta dorada, sí. Bueno. Más zanahorias locas, pero ahora tenemos el problema de que aparte de los cañones, que veis que nos están lanzando de todo, tenemos que tener cuidado con ese foso de lava que hay en medio de la pantalla, que como nos caigamos nos funde. De todo, me están lanzando de todo, oiga. Eso es. Vale. Vamos a acabar primero con los enemigos de este lado. Cuidado. Eso es. Bien. Perfecto. Eso es. Vamos a saltar. Venga, abramos la bomba y corramos. ¡Mierda! Me he caído, tío. Bueno. Ya. Hay que tener mucho cuidado, Como os he dicho, con el foso este de lava. Vale, se nos abre esa puerta allí. Venga, allí que vamos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Mirad: el cáliz, la runa tierra. Genial, más cositas. Vida, que es lo que me hace falta. Mira, allí hay una fuente de vida, estupendo. Vamos a llenarnos.
Eso es, todo lo que podamos. Vale, bueno, nos falta solamente... No llega una botella. Venga, pisamos alguna aquí. Y este personaje, este individuo que le veis aquí tan peculiar con ese gorro... Vaya gorro que lleva. Parece una especie de sombrero de copa, pero con colores estilo marinero. No sé, una cosa muy curiosa. Vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. Por Dios, que me alegro de verte. Ese Zarok intentó forzarme a entregar el artefacto de sombras. Quería liberar a los demonios de su tumba en el bosque encantado. Pero le dije, sí, le dije, no me puedes tocar, soy don nadie. Yo soy el alcalde. Sí, señor, eso le dije. Y entonces me encerró aquí con todos esos locos. Ha sido horrible. No he conseguido que nadie me diga algo inteligible durante semanas. Muy bien, ya encontraré yo mismo la salida, gracias. Mira con atención todo lo que te rodea. Zarok ha dejado cosas que te pueden ser de ayuda. Muy bien, perfecto. La gema de dragón, ya tenemos dos. Vamos a mirar, en el de PSP aquí veo un secreto, que no sé si en esta versión está, me parece que no. Nada por ahí. Ahí tampoco hay nada. Estoy mirando por si hubiera alguna falsa pared o algo. Nada. Y esto, no se puede romper. Bueno, pues parece que aquí no podemos hacer nada más. A ver, ¿puedo salir de nuevo aquí? Sí, pero aquí no hay nada. Y aquí dentro, nada. Cuidado que los cañones siguen operativos. Los cañones siguen operativos. Bueno, pues vámonos, que la galería de héroes nos espera. Hoy no hemos tenido saludo de la gárgola. Vamos a ver qué héroe le tenemos que hacer presentar nuestros respetos. A ver, a ver, a ver. La leche, un centauro. A él. Daniel, aquí tengo algo para darte, pero ni idea de lo que es. ¿Quieres apostarte algo? Bueno. Esto en realidad no es un arma nueva, es una variación del que tenemos. Ya teníamos el arco. Y aquí nos aparece o bien con flechas normales o con flechas de fuego, que quitan todavía más, ¿vale? Y valen mucho más caras comprárselas a la gárgola, lógicamente. ¿Vale? Pero nos va a venir muy bien para la siguiente fase, el siguiente nivel, el bosque encantado. Así que, amigos, aquí no tenemos nada más que hacer. Vámonos. Salgamos, que aquí ya no se nos ha perdido nada. Bueno, amigos, ahora mientras nos dirigimos a nuestro próximo destino, que como ya hemos conseguido, bueno, la segunda de las gemas de dragón, acordaos lo que nos ha dicho el alcalde, ¿vale? El nivel del bosque encantado o la tierra encantada, ahora lo veremos, nos dirigimos para allá. Necesitamos, creo que eran dos gemas de dragón, me parece, y tenemos las dos, además. A ver, desde aquí, eso es. Bueno, comentaros lo que hacemos siempre al despedir el capítulo. ¿Qué cosas cambiaríamos aquí en el remake que salga de Medieval? Pues prácticamente nada, porque los acertijos que nos propone Jack del Campo creo que están bien como están. Quizás si eso cambiarlos, pues para darle algo más de variedad. Y en el caso del nivel de las mazmorras del asilo, es un nivel de resistencia y supervivencia. Pues son un montón de enemigos y solamente hay que aguantar que nos ataquen por todos los lados y salir con vida. Prácticamente en el capítulo de hoy yo no cambiaría nada, salvo en sí los acertijos, que se pueden cambiar por otros de otro tipo, para sobre todo los jugadores veteranos que ya nos hemos jugado al original y que conocemos el resultado de los acertijos. Lo demás, pues todo igual. Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Ya sabéis, os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.